Hello, hello, good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, teacher. Hi. Good evening, teacher. Hello, good evening. Good evening, everyone. How are you? Everything good? Good evening. Hi. Good evening. Good evening. Welcome. Welcome to a new class. Good evening. Good evening. How's everything? Everything good? Yeah? Yes. Hey, everything good. Wonderful. Are you happy because today is the last day of classes before vacations? Yeah, right. I know that is what you want, right? Vacations. Very good, guys. Emotion. Emotions. Very good. Very good, guys. I'm also excited. We are excited because of vacations. That's good. That's good. I really hope you enjoy it. Espero que las disfruten mucho. What are you going to do? ¿Qué van a hacer? Stay at home? Sleeping. Sleeping. Yeah. That's an excellent option, Jose. We need to sleep. At this age, a esas edades, ya necesitamos descansar más, right? Hey. Yeah, yo siento que ya no puedo con mi vida. Necesito dormir. No. Just kidding. Very good. What about the rest? ¿También van a dormir los demás? Yes? Por ahí veo, yes. Very good, very good. Are you going to go to the beach? ¿Van a ir a la playa? Yes? No. No. Oh, yes. Oh. Be careful, right? Be careful. Las cosas, quizás más prudencia. Yeah, it's kind of difficult because of the situation, right? Oye, casi no emociona mucho las vacaciones como antes, right? Que íbamos a consumir. A consumir. Very good, guys. Well, time changes, right? El tiempo cambia, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero igual, disfruten sus vacaciones, pásenla con su familia, aprovechen por ahí hacer cosas que de pronto por cuestiones de trabajo no pueden. That's good, that's good. Okay, guys. So we are going to start with the class today. Welcome. So remember that we are studying, the name of the unit that we are studying or the section that we are studying is I'm not wearing boots. So today we are going to continue talking about possessives. Yesterday we studied two cases, and today we are going to study the last possessive case that we have. So my name is Emma Lemus. We are beginner number one. And this is the session number 10. Very good. ¿Estamos en qué semana? One, two, three, or four? Do you remember? Three. Oh, very good. We are in the middle. Estamos a la mitad, right? For week number three. Very good. Very good. So let's see what we have for today. I hope you are ready. Vamos a hacer un pequeño juego este día que involucra colors. Colors, los colores, right? We are going to review about colors. So I'm going to show you a definition of something. Les voy a mostrar la definición de un animal o quizá de un objeto. Ok, ojo, no me tiene que decir ni el objeto ni el animal. Ok, usted tiene que adivinar en su cabecita cuál es el animal, pero a mí lo que me interesa es el color de ese animal o de ese objeto. Vamos a hacer un ejemplo para que me entiendan. Veamos. We are going to go through colors, vocabulary. Acá tengo la primera definición. Déjenme mover por acá sus caritas. Ok, tengo la primera definición. Dice, it is a fruit. It is long and has a curved shape. Es una fruta, es largo y tiene una forma de curva. No me diga qué es, pero dígame the color, el color. Yellow. 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 It's yellow. Very good. Fantastic. And what is the thing? ¿Cuál es la cosa? Banana. Excellent, banana. Guys. Very good job. Very good job. So the color, of course, it is yellow and the fruit is a banana. Excellent, guys. So exactly like that, we are going to work. So try to guess. Traten de adivinar. Let's see. So we have the second one. Let's see what happened.
It is a bird. It has long legs. It usually stands on one leg. What color is it? The color is pink. Pink? What do you think the rest? What do you think? Pink? Now pink. It's very pink. Good job. The color is pink because the animal is. What is the animal? Flamingo. Un flamingo, pero no sé en inglés. Yeah, it's the same. Flamingo, flamingo. Very good, guys. Very good. So it is a bird, long legs, and usually it stands in one leg. Very good, guys. You are good at this. Ya veo que son buenos. Let's see the next one. It is a huge animal. It has long ears. This animal has good memory. What is the color? Gray. Gray. Fantastic. It is gray. And what is the animal? Elephant. Wow, you are very good, guys. Excellent. Very good. We have gray and the animal is elephant. Perfect. Totally perfect. Let's see the next one. It is a flower. It represents the color of love. To give this to red. Someone special. The color is red. Very good. Very good. It is red. Very good. Red. And what is the object? Rose. It is a rose. Very. You are really good at this. You are really good. Very good. Let's continue. I have another one for you. It is a fruit. It has a round shape. It is very juicy. It has small black seeds. What is the color? Green. Green. Green and then red for outside red. And red for red. Inside. Green. Very good. Red. So I will only say green because it's outside. Outside. And what is the fruit? It's a watermelon. Very good. Watermelon. Of course, it's a watermelon. Very good. Watermelon. Very good, guys. You are really good. Let's see the next one. I have another one for you. It is a small round fruit. It is used to make wine. What is it? Purple. Oh, the purple. Very good. You are really good. And what is the fruit? Grape. Excellent. Grapes. Excellent, guys. You are fantastic. Good. I have another one. What about this one? It is cold. It falls from the sky in winter. What is the color? White. Yeah, it is white. And what is the object? It is snow. Very good. Yeah, it is snow, nieve. Very good. It is snow. Excellent. And this is the last one. It is a vegetable. You can make a snowman's nose with it. Orange. Yes, it is orange. And what is the object? Carrot. Excellent. Very good, guys. You are really good with this game. So congratulations for everybody. No sé cómo lo hicieron. Wow, los felicito. Very good job. Yo dije, se la voy a poner difícil, pero ya vi que no. Very good job, guys. You are amazing. Okay, guys. So now, I want you to think about something similar to what I did. Quiero que piensen ustedes en una idea similar a lo que yo he hecho, okay? Una definición de algún objeto y todos vamos a tratar de adivinar. Primero, the color, el color. Y luego, pues vamos a mencionar el objeto.
Traten de hacer ustedes una oración similar, algo sencillo, no muy rebuscado. Que no tenga muchos colores el objeto, que sea un color bastante, sin tanta combinación, ¿verdad? Para que no le cueste al compañero, solo un color que de preferencia. Hagan ahí por ahí una definición, una pequeña descripción. Cuando estén listos, raise your hand y yo los escojo. Tell me when you're ready. Something easy, okay? Not that complicated. A short description. We guess the color and we guess the, it can be an animal or a thing. Puede ser una cosa o un animal. Not a problem, not a problem. Okay, I think we have the first participants. Very good. Let's see. I have here Jenny. Are you ready, Jenny? Yes. Excellent. So guys, right now, everybody pay attention. Let her finish, okay? Dejemos que ella complete, aunque ya sepamos desde un principio lo que es, pero dejemos que la compañera diga toda su descripción, toda la información. Al final, todos digan, what color is it? What color is it? Quien lea la definición, así los demás ya sabemos que ya terminó y ya podemos empezar a decir los colores que nosotros pensamos. Vamos, Jenny. It is a fruit. It's small and you can make a juice with it. What color is? Is it? Is it? Oh my God. The color is orange? No. No, very good. Red? Red, no. Green. No. Green. Green, that's right. Oh, very good. Green. And guys, what is the fruit? The fruit? Lemon. Lemon? 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 Lemon. Yes. Hey, that is fantastic, Jenny. Thank you so much. That was wonderful. Very good. Así que los engañó ahí por ahí. Very good, very good. Excellent. Let's continue. I have Blanca Silvia over here. Blanca, we listen to you. Okay. It's animal. An animal. It's big hairs. It's an animal. It's an animal. It's big hairs. Hairs, orejas. It has big ears. It has, okay. What color it is? What color is it? Gray. Could it be gray? Gray. No. White. Correct. Very good. White. What is the animal, guys? Rabbit. Is it a rabbit? Very good. Very good. Excellent, guys. That was perfect. Very good. Sí, la teníamos difícil porque como los conejos pueden estar de tantos colores, ¿verdad? Tantas combinaciones. Very good. Thank you so much. I'm going to continue now with Ana Cecilia. Go ahead. Okay. It is a fruit.
The color is green and the flavor is acid. Okay, sour. What is the yellow color? What is the color? Green. Yellow. Green. He say green. Yes, color green. Is it green, Anna? Is it green color? Yes. Okay, very good. Green. For those who said green, it is green. And what is the fruit, guys? Lemon. It's lemon. Is that correct, yes. Anna? Yes? Yes. Excellent. Very good, guys. That was fantastic. Thank you so much. I have more volunteers here. I have Jonathan Rodriguez. Go ahead. It's an animal. It is a feline and has a mane. It has a name. A mane. Melena. No sé, creo que así es. Ah, okay. How do you write it? How do you spell it? Deletrémelo. M-A-M-E. Melena. No. Did you look for it in the dictionary? What? What? No? M-A-N-E. Maine. No? Because in English it's going to be like Maine. M-A-N-E, Melena. A-N-E, sí, yeah. Very good. Yellow. What is the color? Brown. 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 Brown, very good. And what is the animal, guys? Lion. Lion. Could it be a lion, Jonathan? Yes. Oh, very good, very good. Excellent. Thank you so much, Jonathan. I'm going to continue with another volunteer I have right now. Marvin, tell me, Marvin. Okay. It is the favorite food of mice. Oh, good. It is the favorite food of mice. That's a difficult word for beginners. Mice. Mice is the plural form of mouse. So, what is the color? Yellow, el cheese. Very good, very good, right? It's the color yellow, very good. Or white también. Or white could be dependent, right? Si lo vemos ahí como los de las caricaturas, siempre es como amarillito, right? Like yellow. Puede pero, ser César, puede ser. Pero hablando ya sincero, duro blandito, like white. Very good, very good. Miren, muy interesante la palabra que utilizó Marvin. Si hablamos de ratones, un ratón es mouse, pero si hablamos en plural ratones, no es mouses, ¿verdad? Sino que es mice. M-I-C-E. M-I-C-E. M, as in mother, I-C-E. Mice. Ese es ratones, el plural. Very good. Muy buena palabra. Thank you so much, Marvin. Good. Todavía tengo por ahí 2 volunteers. Hugo. Vamos, Hugo. Hi, everyone. Hello. It is a fruit or vegetable. You can eat in breakfast, lunch, or dinner. Wow. What color is it? Wow, that one is difficult. Color green. Repeat, please. Yes, yes. Green. Avocado. Yes. Avocado. Avocado. What? Yes. Oh my God. Wow, I didn't think about it. No pensé en el avocado. Wow, very good, very good. Excellent, Hugo. Very good. Lo puso a pensar. Perfect. I go with the last volunteer for the night for this exercise. We have Maritza. Go ahead, Maritza. It is a fruit. It is small and you can do it a pie and you can find in some laptops too. Oh. Red. Huh? Red? Yes, it's red. It's apples.
Yes. Very good. It's an apple. Very good. Mire, bien jugado, Maritza. I like it. Me gustó. Mire, lo puso en la laptop. Ahí quizás dijo aquí. Quizás no van a adivinar. Very good, Maritza. Very good. Excellent, guys. Thank you so much for participating in the activity. I really hope you enjoy it. Espero que lo hayan disfrutado. Para practicar un poquito y poner las cosas en contexto. Very good job, guys. Excellent. Do you have any question? No? This is only vocabulary, right? Perfect. So now let's go to the grammar for today. And today we are going to continue talking about possessives. ¿Se acuerdan que ayer nos quedó esta pequeña conversación por ahí en el aire, verdad? No logramos completarla, así que la traigo ahora para que la practiquemos y para que la completemos. So I'm going to need two volunteers to read the conversation. Milagro de Los Ángeles me había escrito ahí, perdón, no había visto su chat, que me escucha un poco cortada. Los demás me escuchan un poco cortada. No. No, no se escucha. No, bien. No, Lee, ya se oye. No, teacher, ya. Quizás el internet le quería hacer ahí la jugada de la noche. Very good, pero qué bueno que se le arregló entonces. Perfecto, veamos, tenemos entonces ahí, recuerden que ayer estudiamos possessive cases, estudiamos possessive adjectives y también estudiamos possessive pronouns. Entonces tenemos esa conversación, ahí ustedes tienen que elegir cuál es la opción correcta. Les voy a dar unos 2 minutos para que la analicen si es que no la habían terminado ayer. Les voy a regalar por ahí dos minuticos para que revisen, vean cuáles son las respuestas. Voy a necesitar two volunteers to read the conversation with the correct answers. And we will see. Y vamos a ver qué pasa. Remember, I just need 2 volunteers when you are ready. If you want to participate, raise the hand. I just need 2 volunteers to read the conversation with the answers. The rest, we listen and we check if we have the correct answers for that. Very good. Ya tengo por ahí a Daniel Eliseo. He is going to be the letter 8. Vamos a esperar a ver quién quiere ser letter B. Démosle un ratito a los compañeros, están todavía thinking about it. Están pensando en esa respuesta. Very good. I have Marvin over there. Marvin, you are going to be letter B. The rest, guys, listen, okay, check if they read the correct answers. So, Daniel, you are letter A. Marvin, you are letter B. Go ahead, guys. Hey, good evening. Good evening. Letter A. Are these Stephanie's and Jennifer's socks? No, they aren't. They are yours. I don't think that these socks are white and your socks are blue. Very good. Thank you so much. I'm going to repeat some things here. Marvin, can you please tell me what is the answer? No, they aren't. They are.
Can you please spell it? Yeah, T-H-I-E-R-S. Al revés. One more time. No pasó nada. Vamos, de nuevo. No, they aren't there. There's. 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 Ajá, pero pude constatar que sí lo escribió con S. There's. Very there's. Good. No, they aren't there's. Muy bien, ahí tendría que ser un possessive pronoun. Very good, muy bien, Marvin. Y luego dice, they're. Yours. Yours. Can you spell it, please? Y-O-U-R-S. Very good. Yours. Yours. Se tiene que escuchar la S. Yours. Yours. The rest was very good. Thank you so much, Marvin. Ahora voy con Daniel. I don't think so. These socks are white and? White and your sock are blue. Very good. Your sock. How do you spell it? Y-O-U-R. Very good. Excellent. In that case, we are going to have a possessive adjective, right? Very good, guys. Thank you so much for the participation. That was perfect. I'm going to show you the answers. Theirs, as you told me. Yours, as you told me. And in this case, mine. But it was a good try. ¿Por qué mine y no your? Yes. Yeah, the conversation is for me. The answer is for me. Yeah, exactly. But it was good. It was good. Don't worry. No pasa nada. Very good. So my socks are blue. But the rest was pretty good. Thank you so much for the participation. Everything was perfect. Okay, guys, I just have a question for you. Do you have any question about how to use possessive adjectives and possessive pronouns? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Una clave que yo les doy. Generalmente vamos a usar, recuerden que el possessive adjective siempre va, el possessive adjective más un nombre, o sea, un artículo, en este caso de lo que estamos hablando, ¿verdad? Un artículo de ropa, por ejemplo. Siempre va. Possessive adjective más una cosa, un objeto. Mientras que si hablamos de un possessive pronoun, si se fijan casi siempre la oración, termina justo donde está el possessive pronoun. Ya no tenemos otro objeto, otro artículo u otro nombre después de eso. Ese es un pequeño tip que yo les doy para que sea un poquito más fácil de pronto diferenciar cuándo usar uno o el otro. Y dependerá también la idea que queramos expresar. No questions at all? Ok, bueno, nos hace falta un tercer caso de possessives. Ayer les dije que eran tres los que han visto en esa parte de la unidad. Ayer estudiamos dos, entonces ahora vamos a ir al number three. Let's see. Nos hacía falta el possessive with nouns. Los posesivos cuando tenemos nombres. Y eso lo expresamos a través de apóstrofe, del apóstrofe, apóstrofe plus s. El apóstrofe más la s. Hello? What was that? What was that? No? Nothing? Okay. Bueno, entonces el tercer caso de possessives que vamos a ver es eso. Nombres propios, ok? En los que vamos a hacer la posesión es con el apóstrofe y la s. Ahorita les enseño. Voy a retomar los mismos casos que vimos ayer para que ustedes vean los pequeños cambios que se dan. Es prácticamente lo mismo, solo hay un pequeño cambio. Voy a usar la misma pregunta. ¿Cómo preguntaba de quién es esta bufanda? ¿Alguien se acuerda? ¿De quién es la bufanda? Whose scarf is this? Ah, very good, very good. Whose scarf is this? ¿De quién es la bufanda? Whose scarf is this? La pregunta es la misma, ¿ok? La misma que vimos ayer es la misma. Lo que va a cambiar ahora es que voy a utilizar un posesivo utilizando apóstrofe más S.
Primero hagamos una pequeña recapitulación. Si yo quiero decir que es de ella, utilizando un possessive adjective, ¿cómo me quedaría? Así como lo hicimos ayer. Es el mismo ejemplo. ¿Cómo será que digo? It is his. Ah, very good. Muy bien. Excellent. Por ahí escuchamos ya la respuesta. La primera opción podría ser para possessive adjective. It is her scarf. De ella, ¿verdad? It is her scarf. Ahí estoy utilizando un possessive adjective. Hair, hair, y noten que después tengo un artículo de ropa, scarf, hair, scarf. Ok, pero yo no quiero utilizar un possessive adjective, yo quiero usar un possessive pronoun. ¿Cómo digo entonces? It is hers. Hers. Excelente. It is hers. Hers. Y ahí tengo el possessive pronoun y ahí se acaba la oración. Ok, esos son los dos casos. Ahora voy a decir la misma oración, pero con una estructura diferente. Voy a utilizar el nombre de la persona. Voy a decir que la bufanda es de Carla. ¿Vean? It is, porque sigue siendo un singular, scarf. It is, luego pongo el nombre Carla. Y acá, este apóstrofe más S es lo que indica posesión. It is Carla's scarf. Ojo, porque cuando lo queremos traducir hay que leer de atrás para adelante. Es la bufanda de Carla. No digo es la Carla's bufanda, ¿verdad? Sino que es la bufanda de Carla. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Lo único que yo tomo, si se fijan los otros elementos, son los mismos. It is scarf. Acá donde generalmente tengo el possessive adjective, lo que he hecho es colocar el nombre propio de la persona. Y para convertirlo en posesivo, simplemente he agregado un apóstrofe y una S. Esa es la primera forma. La segunda forma, más corta todavía, es simplemente decir, it is Carla's. Es de Carla. Acá dice, es la bufanda de Carla. Pero en la segunda, es de Carla. Entonces, cualquiera de las dos que usted decida utilizar es correcto. Si usted quiere decir it is Carla's scarf, perfecto, no pasa nada. Pero si usted quiere decir solo it is Carla's, es exactamente lo mismo. La misma idea, simplemente son dos estructuras diferentes. Y entonces a esto es la tercera forma de posesión. Vamos a ver otro ejemplo para que se familiaricen un poco más, no hay problema. Veamos otro ejemplo. Tengo por ahí Ty. ¿Cuál es la pregunta que tengo que hacer? What is the question? Whose tie is this? Very good. Por ahí lo escuché. Whose tie is this? ¿De quién es esta corbata? Whose tie is this? Utilizando el nuevo caso de possessive, ¿cómo me quedaría la respuesta? It is David's tie. Excellent, very good. It is, y ahí coloco el nombre de la persona, apóstrofe es. It is David's tie. It is David's. ¿Me ayudan por ahí con sus micrófonos? Gracias. Ok, it is David's tie. Muy bien. Y el otro que es igual, pero más corto. It is Davis. Very good. Simplemente, it is Davis. Cualquiera de las dos puede utilizar. Siempre tiene que recordar poner el nombre propio y agregarle apóstrofe S. Ese apóstrofe S significa posesión en inglés. Possession. Y ahí es como tenemos otro posesivo. Ojo, ahí estoy haciendo ejemplos singulares. Esos son singulares, ¿verdad? Vamos a ver ahora qué pasa con los plurales. Let's see. Ajá. Tengo por acá Cindy y tengo estos globos. ¿Cuál será el ejemplo que yo tengo que, perdón, la pregunta que yo tengo que hacer? Globos. Are
Excellent, very good. Gloves are these. Obviamente aquí tengo que usar are porque es plural, igual esto también cambia. Muy bien, los felicito. Y ahora, ¿cómo me va a quedar la respuesta para Cindy? Que no lo admitirá. They are Cindy's. Muy bien, por ahí escuché ya las dos respuestas. Very good, por ahí tenemos ya las dos respuestas, ya las escuché. La primera, they are, recuérdense que estamos hablando de plurales. Si usted no quiere decir they, también puede decir these are. Recuerde que eso no es problema, puede usar cualquiera de los dos. They are Cindy's, lo mismo, Cindy's gloves. Lo mismo, ¿verdad? No hay mayor cambio. Lo único que tenemos que tener cuidado acá es en la pluralización. Y el otro, they are Cindy's. Uy, por ahí alguien tiene perritos y ahora no soy yo, ahora no soy yo. ya va a ladrar aquel que les cuento. Very good. Si me ayudan ahí con ese micrófono. Ok, they are Cindy's. Cualquiera de los dos que usted decida usar. Simplemente note acá cómo hemos hecho el plural de cada uno. Good. Do you have any questions? ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Ok. Yo tengo una teacher. Ok, veamos. Veamos quiénes son los que tienen preguntas. Levanten la mano si quieren, así porque creo que son dos personas. Raise your hand. Muy bien, voy a empezar con Hugo. Hugo. ¿Cómo se le llama a esta forma de responder? Possessive with nouns. Posesivo con nombres. Possessive with nouns. Thank you. You're welcome. Por ahí escuché a alguien más que tenía preguntas. ¿No? Marita. Buenas noches. Levantemos la mano, por favor, porque veo muchas caritas acá, no sé realmente quién me va a hablar. Creo que Maritza tenía ya la mano levantada. ¿La cibernética o la normal? La cibernética, sí. Por favor, porque así es como yo lo distingo. Ok, vamos ahorita con Maritza y luego voy con Alexis. Muy bien. Vamos. Yo tengo una pregunta. Cuando los nombres terminan con S, para agregar otra S, ¿la pronunciación cómo es? Creo que eso es lo que Alexis me iba a preguntar. Por ejemplo, en el caso de Alexis, miren, Alexis termina con S. Obviamente, ¿cómo hacemos? Yo no sé, Alexis, ahí sí que ni modo. Alexis, sí, vamos a decir. Ah, mentiras. No, en este caso es muy buena pregunta. Vamos a tomar el nombre de Alexis como ejemplo. Alexis ya termina en S. Es, por escritura siempre tengo que agregarle el apóstrofe y la S. Ok, eso sí, siempre. Pero en la pronunciación solo vamos a decir Alexis. Alexis. Alexis Backpack. Porque no podemos decir Alexis Backpack, ¿right? Se escucharía un poco extraño. Entonces, como con Alexis. Alexis, ¿right? No, en este caso simplemente vamos a pronunciar esa última S del nombre y pues ahí el contexto nos va a decir si estamos haciendo possessive or not. Alexis Backpack, Alexis Car, for example. Good, Maritza. Alexis, ¿esa era su misma pregunta o tiene otra interrogante? Exactly. Esa era. Okay. Very good, that was good. Good question. Okay, very good, guys. Creo que por acá tengo otro ejemplo, veamos. No me acuerdo, sí, el de los shoes. Okay, veamos esto. Tengo aquí a Don Oscar. Mr. Oscar. Ok, ¿cuál sería la pregunta para preguntar, valga la redundancia, de quién son esos zapatos? Whose shoes are these? Perfecto, eso es lo primero. Whose shoes are these? Primera respuesta correcta. They are Oscar's shoes.
Oscar's shoes. Excellent, very good. They are Oscar's shoes. They are Oscar's shoes. Second answer. They are Oscar's. Very good, guys. They are Oscar's. They are Oscar's. Very good job, guys. Do you have any question about this? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No? Hey, excellent, guys. That means you are understanding. I hope so. Eso espero, right? Very good, very good. So now we are going to do a little practice. Vamos a hacer una pequeña práctica para que ustedes vayan viendo cómo funciona esto. Este es el ejemplo. Vamos a tener a esas tres personas, Max, Maya, and Lisa. Look at her clothes, look at her clothes and his clothes. Ok, vean bien cómo están vestidos. Ok, yo les voy a dar una pequeña pieza de ropa, clothes, y ustedes tienen que hacer la pregunta y la respuesta. Por ejemplo, acá que tenemos la scarf. ¿Cómo hago la pregunta? ¿Cómo digo de quién es la bufanda? Whose scarf is this? Very good. Eso es lo primero que ustedes van a hacer, la pregunta. Whose scarf is this? Y ahora las posibles respuestas, ¿cuáles serían? ¿De quién es esa bufanda? De las tres personas que yo tengo acá, ¿de quién es? It is Maya's scarf. Very good. Cualquiera de las dos. Yo he colocado las dos respuestas acá. Podemos decir, it is Maya's, o si usted lo prefiere, it is Maya's scarf. Entonces, exactamente eso vamos a hacer en todo el ejercicio. Si usted gusta, si no tiene la pregunta, tómele una foto, guárdela. Porque en el siguiente ejercicio solo le voy a mostrar las imágenes. Ya no le voy a mostrar la pregunta. Y ojo, puede que encontremos plurales, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Are you ready? ¿Están listos? Yes, veamos. Entonces yo les muestro los artículos, las personas son las mismas. Ahí está, miren. Ahí están las tres personas. Y esos artículos quiero que ustedes, por cada uno, tienen que hacer la pregunta y la respuesta. Les voy a dar un momento para que lo hagan. Por cada artículo hace la pregunta y dice la respuesta. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y como ya vieron que es como una pequeña conversación, las respuestas las vamos a ir dando de dos en dos. Así que voy a tener varios voluntarios aquí. Hagámoslo, les doy unos 5 minutos quizás. Cualquier duda me avisan. Be careful with your microphones, guys. Be sure that they are off. Thank you so much. Thank you. Recuerden, tengan mucho cuidado. Si es plural, hay que hacer plural. Si es singular, hay que hacer de singular. Mucho cuidado con eso. Any question, let me know. Una pregunta. Los zapatos que están abajo de la corbata, ¿cómo se tomarían? ¿Como sneakers? Sneakers. Sneakers. Okay. Ok, gracias. You're welcome. Podrían ser shoes también, como usted quiera. Yo les diría sneaker, pero pueden ser ambos.
shoes. It's okay. Tell me when you finish. Remember, if you finish and if you want to participate, you can raise your hand, the virtual hand. In that way, I can choose you. Vamos a escoger a dos personas por cada una de las fotos. Lo vamos a ir haciendo uno por uno, don't worry. Dos personas por cada picture. Así que quienes ya tengan por ahí, estén interesados, solo raise the hand. Vamos a dar unos minuticos más. Very good. Por ahí ya tengo los primeros voluntarios. Very good. Solo démosles quizás, oh my God, I have a lot of volunteers. Bueno, vamos a empezar porque si no, de pronto nos va a agarrar la noche. Veamos, vamos a empezar. Voy a mover de pronto la imagen. ¿Todos ya tienen todas las respuestas? ¿Yes? ¿Todavía necesitan uno o dos minutos más? ¿No? ¿Everybody good? Yes. Yes, perfect. Ok, yes. Bueno. Vamos entonces, vamos a ver. Ahí. Vamos. Así. Así lo vamos a ir haciendo para que sea más ordenado. Veamos. Vamos a empezar con la conversación de Tai. Voy a ir por orden de cómo levantaron sus manos, ¿ok? Voy a empezar con Roxana. You are Roxana Elizabeth. You are letter A. And David Remberto, you are letter B. Go ahead, guys. Whose Tai is this? It is his mask. Tie or it is must. Can you please repeat the first answer, David? It is must tie or it is must. Okay, la segunda sí la escucho bien, pero en la primera noto un detalle por ahí. ¿Podría repetirla de nuevo despacio? Okay, okay. It is must tie.
it is max. ¿Así la tiene? It is max. Es que escuchaba dos veces. Yes, yes, yes. Ah, okay. Yes. Excellent, very good. Entonces, chicos, si fue así, excellent. Whose tie is this? Y como nos decía ahí el compañero, it is Max or it is Max tie. Excellent, Roxana, David, thank you so much. That was perfect. I'm going to continue with more. Vean por ahí, dejo un ratito que vean la respuesta por cualquier cosa. Whose tie is this? It is Max. It is Max tie. Excellent. Vamos con el siguiente. Vamos a tener aquí la participación de Milagro de Los Ángeles as letter 8. And Maritza, you are letter B. Go ahead, ladies. Whose boats are these? There's Maya's boots or there's Maya's? One more time, please, for the part B. They're Maya's boots or there's Maya's. Okay, very good. Una pregunta, ¿lo tiene contractado? Sí. Ah, okay. Are contractado. Ah, muy bien, por eso quería estar segura. Pero si está contractado, está perfecto entonces. They are o they are. They are Maya's boots or they are Maya's. Excellent, very good. Not a problem, not a problem. Veamos. Whose boots are these? Very good, hasta el momento. They are, o como ella lo tiene contractado, they are Maya's. Very good. They are Maya's boots. Very good. Milagro, Maritza, thank you so much. That was perfect. Let's see, vean ahí las respuestas, corroboren con lo que ustedes tienen por cualquier cosa. Very good, very good. Okay, let's go with the next one. I have here the next one. I'm going to have letter 8, Carlos Alberto. Letter B, Jenny Santillana. Go ahead, guys. Whose shoes are they? Are these, perdón. They are Max's shoes. Okay. Or they are Max. Very good, guys. That was fantastic. Thank you so much. Whose shoes are these? They are Max. They are Max's shoes. Perfect. Very good, guys. Carlos, Jenny, thank you so much. That was fantastic. Let's go with the next one. I'm going to have, si nos ayudan por ahí con los micrófonos, hay alguien que lo tiene encendido por ahí, sabiendo la película quizás, se escucha como guerra. Very good, very good. Veamos, tengo ahí para la siguiente a Milagro Noemí, you are letter A, and Raquel Eunice, you are letter B. Go ahead. Whose sneakers are these? They sneakers. Ah, perdón. Who they are? Lisa's sneakers. They are Lisa. Very good, ladies. Very good. Acá, como les mencioné, yo tengo shoes, pero sneakers está perfecto también. Whose shoes are these? O usted podría decir así como dijeron, whose sneakers? Está perfecto los dos. Answer, they are Lisa's. They are Lisa's shoes. Perfect, guys. Thank you so much for that. ¿Me ayudan verificando si sus micrófonos están encendidos, por favor? ¿Hay alguien por ahí que lo tiene encendido y hace interferencia? Thank you. Vamos a continuar. Este es el último que tengo. This is the last one. Pero los que se queden ahí, después vamos a practicar un poquito más oral. Don't worry. Veamos, tenemos ahí a Marcela Medrano. You are going to be letter A. En Blanca Silvia, you are letter B. Go ahead. Okay, good evening. Good evening. Whose cap is this? It is Lisa's cap. Or it is Lisa's. Thank you so much, Blanca. ¿Podría repetirme la primera respuesta, por favor?
It is Lisa's cat. Lisa's cat. Ah, ok, very good. Ahora sí creo que se cortó un poquito y no escuché bien. Thank okay, you so gracias. Much, Blanca. That was good, that was good. Thank you so much, ladies. I'm going to show you the answer. Whose cap is this? It is Lisa's cap. Very good, guys. That was totally fine, totally perfect. Thank you so much. Perfect all. So do you have any question, guys, about this? Any question how to use possessive cases with proper, with nouns? No? No? ¿Está un poquito fácil o sienten un poquito difícil? Easy, difficult, easy, teacher, come on. Very good, perfect. Ok, ahora lo vamos a hacer un poquito más improvisado. Quiero que todos vean a sus compañeros, ok, y bueno, voy a pedir voluntarios, ok, muestren un artículo, ok, muestren un artículo. Obviamente, como no sabemos de quién es el artículo del compañero, usted invéntese de quién es, ok. Por ejemplo, yo tengo aquí mi celular, ahí. Entonces yo le voy a preguntar, por ejemplo, a David Remberto. David, whose cell phone is this? Whose cell phone is this? It is Emma's. Very good. That or, mm-hmm. or it is Emma's cell phone. Emma's cell phone. Excellent, David. That was. Ya, ahorita le pongo 10 pesos. 10. Ahí está. Ahí le va. Thank you very much. That was fantastic. Very good. Exactly. Una pregunta, teacher. Dígame, Eduardo. Yo podría haber dicho, it is teachers, como diciendo, es de la profesora, o solo es nombres personales. Podría decirlo, pero si usted dice teacher, es muy, muy general, no vamos a saber de cuál teacher. Entonces podría decir, it is teacher Emma's cell phone. Tiene que mencionar mi nombre porque esto es posesivo. Tengo que saber exactamente de quién es. Entonces, si digo teacher, puede sonar muy general. Y si hay 20 teachers acá, no vamos a saber de cuál de todos es, ¿verdad? Peligroso se lleva mi celular. But good question, Eduardo. Very good question. Okay, guys, vamos. Exactamente como lo acabo de hacer yo con David, así vamos a hacer el ejemplo. Usted muestra el artículo, selecciona a uno de sus compañeros y le hace la pregunta. Whose, el artículo, si es algo singular, is, si es algo plural, are. Por eso es que es importante que todos tengan su cámara encendida y ojo, hay que mostrar el artículo, hay que mostrar el artículo. Very good. ¿Quién quiere iniciar? ¿Jenny? O tenía una pregunta, Jenny, y yo estoy tomándome sí, el previsto. No. Sí, yo voy a participar. Ah, ok. Excelente, Jenny. Vamos, seleccione a uno de sus compañeros. Le vamos a preguntar a Eduardo Morán. Morán, quizás. ¿Verdad? Ok. Eduardo okay. Morán. Whose watch are these? Is this? It is. Perdón su nombre, compañera. Recuerde que se puede inventar la información, no es necesario que sea que le diga directamente a ella, lo importante es la respuesta. Okay. It is María clock. Watch. Marías, watch. Esa sería la segunda respuesta, it is Marías. What? Hay dos posibilidades. Una es, lo que pasa es que no se le escucha la S, Eduardo. Creo que por eso Jenny le decía Marías. Recuerden que la S es bien importante, hay que pronunciarla. La primera opción, como mencionaba Eduardo, Iris Marías. Marías. Y hasta ahí se queda. Segunda opción, Iris Marías Watch. Pero esa S hay que exagerarla porque si no, no es posesivo si usted no la menciona. Si usted la piensa pero no la menciona, no es posesivo. Se tiene que escuchar. ¿Ok? But very good job. Thank you so much, Jenny and also Eduardo. Tengo otro voluntario por acá. Veamos. Alexis. Es un momento de brillar, Alexis. Vamos.
¿Tiene su micrófono apagado, Alexis? ¿Se alcanza a ver? Yes. Look at this. Whose control the television is this? Remote control. ¿Para quién es la pregunta, Alexis? Ana Cecilia. Ana Cecilia, ok. Repitamos la pregunta, por favor, Alexis. La primera no me recuerdo cómo es que se pronuncia bien, ficha. Remote control. Se ve como que en francés. Remote control is this. It is René remote control. Very good. It is René. René, very good. Thank you so much. That was perfect. Thank you so much, Alexis. Estuvo muy bien. Voy con Eduardo Morán ahora. Whose wallet is this? Raquel Eunice. Raquel Eunice. Is this Eduardo? It is wallet Eduardo. Al revés. Ay, perdón. It is Eduardo wallet. Very good. Solo que esa S todavía no la escucho. Eduardo, muy bien. Eduardo. Aunque se escuche un poco raro, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a decirle, agregar esa S a los nombres. Es normal que nos cueste. It is Eduardo's o it is Eduardo's wallet. Eduardo's wallet. Very good. It is Eduardo's wallet. Excellent. Thank you so much, Raquel. Thank you so much, Eduardo. Voy con Cecilia Romero. Ok. Serían estos. Whose color Are these. ¿Y para quién sería, Cecilia? No sé a quién preguntarle. Hay tantas opciones. Sí, cabrón. Alexis, otra vez. Dale, Alexis. Bien popular, Alexis. Vamos, Alexis. No vi qué objeto es, puedo verlo nuevamente. Repitamos la pregunta, Cecilia, también. Ahí. Whose color are these colors? Colors. Colores. Yeah. Sí, colors. Okay. ¿Son tres? ya le va a pegar. Ay, Alex, pon atención, si no ya sabe, ¿verdad? There are Cecilia's. They are Cecilia's colors. Cecilia's colors. Very good. Yo diría color pencils, para colores. Color pencils. Lápices de colores. Color pencils. Okay. Son tres. Very good. Bien contado. ¿Quiere que le diga light blue, green? The colors. ¿Colors? Rosado. No. Pink. Blue. Cecilia, para hacer el examen final, Cecilia. Para que practique, ¿verdad, Cecilia? Thank you, Alexis. Thank you. Very good, guys. Thank that you. Was perfect. Thank you so much for participating. That was really, really good. Thank you so much. That was perfect. Por ahí voy a terminar con Marcela Medrano. Vamos, Marcela. This for. Let me see. Nancy Mejía. Okay, para Nancy Mejía, okay. Whose notebook is this? Mm-hmm. Nancy, ¿está por ahí? It is Marcela's notebook.
Fantastic. It is Marcela's notebook. ¿Y otra posibilidad, Nancy? It is Marcela's. Excellent. Very good, guys. Congratulations. That was perfect. Thank you so much, Marcela and Nancy. That was great. Thank you so much, guys, for participating. Espero que esto haya quedado bastante claro. Recuerde, son tres casos de possessive. Ok, usted puede usar con el que usted se sienta más cómodo. Esta clase de possessive nouns es muy común en inglés, así que les recomiendo que se familiaricen mucho con eso porque es uno de los que más se usa. Well, I think it's time to go to our beds. Es hora de dormir, right? ¿O no? ¿Qué hora? Yeah, yeah, right? So, nos vamos a ir despidiendo entonces. Tengo que estudiar. Ah, muy bien, very good. So, guys, thank you so much for your attention and I really hope you have a happy vacation, right? Nos thank vamos you. A volver a ver hasta el, ¿cuándo? Les dijeron por ahí. 19. No, Alexis, no, Alexis. Bueno, recuerde lo que yo le mencioné ayer. Si es cierto, es vacación de que no vamos a tener clase, pero la plataforma sí hay que terminarla, ¿ok? Aproveche esta semana que no vamos a tener sesión y tal vez de pronto termínela. Así cuando regresemos a clase, usted simplemente viene con dudas concretas acerca de algo que haya estudiado ahí en la plataforma y para practicar, que es lo más importante, ¿ok? Thank you so much, guys. Sure. Enjoy your vacation. Yes? Una consulta. Ahora enviaron un mensaje, creo, que indicaban que ya debería de haber estado terminada todo el módulo. No, no es así. El módulo 4. El módulo 4. Uh-huh. Tenemos hasta las 12 de la noche. De verdad. El minger. No. Bueno. Por eso le consultaba, porque como nos dice que podemos trabajar en vacación, pero no sé en ese mensaje. Que no tiene chance. Mire, yo realmente no, ¿cómo se llama? No tengo control de la plataforma. Yo por eso les había dicho que trabajaran mucho en eso, porque son tiempos estipulados que ellos tienen. Bueno, yo vi que decía que para esa fecha ustedes deberían ya de haber terminado al menos sección 1, 2, 3 y el examen de medio curso. ¿Cuántas secciones son? ¿Ya vieron? Sí. Five, ¿verdad? Ok, five, entonces, bueno, ahí no dice que ahora para medianoche, al menos en el mensaje que yo vi. No preocupen a Jonathan, ¿verdad? No, es que a medianoche, pero que ahora tenía que haber sido terminado el nivel 4. Lo ideal, ¿verdad? Si usted todavía no lo ha terminado, pues apresúrese, hágalo entre ahora y mañana, ¿ok? Trate de terminarlo lo antes posible. Igual para la vacación, ya sabe usted que lo mejor es terminarlo y que cuando regresemos a clases, usted ya me diga, teacher, yo ya terminé todas mis secciones, solo estoy a la espera de las clases que nos hacen falta. ¿Ok? Si usted no ha terminado las secciones que dice ahí, adelante tanto como pueda, termínelo, no le dé más tiempo, porque si no va a aparecer en los reportes. Ya vieron que ellos están constantemente monitoreando y pues teacher, van a llegar a poner la información ahí. Dígame, Eduardo. Es que quizás nos están apurando porque ya están escribiendo para el módulo 2. Entonces ellos me dijeron, bueno, por lo menos a mí me dijeron que ellos necesitaban ya saber que íbamos más o menos pasar para inscribirnos en el otro módulo. Exacto. Recuerden que necesitan por lo menos el 80% de complexion, de terminada la plataforma, se me olvida a veces la palabra, lo siento en español. Yeah, so sorry. Y solo que nos dé una recomendación ella para quedar en el segundo nivel. Hay que terminar la plataforma. Eso, no hay nada más. Recuerden que solo necesitan por lo menos el 80% de terminar la plataforma. Entonces, los están apurando por lo mismo que nos estaba comentando el compañero, ¿verdad? Para así guardarle su cupo en el nivel número 2. Así que no se me descuiden. Si usted todavía le falta, dedíquele un poquito de tiempo ahora o mañana y termine eso para que sea tomado en cuenta. ¿Ok? Yes. Okay. Good guys. Thank you, nos vemos el día 9. Así es, el día 9, Jenny. El día 9 nos vemos de 9 en punto. Cuídense. Take care. Enjoy your vacation. Bye. Bye. Take care. Good night.